Tengo la bienvenida a esta nueva edición de Miradas Políticas, una coproducción de Agenda Política de Mujeres y Palabra de Mujer de este canal. Este es un programa de análisis de la realidad política nacional desde diversas miradas femeninas, como las tres que tenemos esta noche. Como siempre, pues estamos en, en vivo, usted puede llamar al 25-11-15-15 y hacer sus preguntas y comentarios breves sobre nuestro tema de hoy. Seguimos en campaña electoral, aunque a veces pareciera que no, pero así es, estamos en campaña electoral. Y hay mujeres que están dando su lucha por llegar a ser diputadas nacionales en la Asamblea Legislativa de 2014 a 2018. Tres de esas mujeres que se están candidateando y trabajando fuerte nos acompañan esta noche. Se trata de Marlene Madrigal. Ella va por el segundo lugar de la provincia de Heredia del partido Acción Ciudadana. Ella es agricultora, presidenta de la Federación Nacional de Plataneros y además presidenta del Consejo Nacional Agri Agroalimentario. Buenas noches, Marlene, muchas gracias por noches. estar acá. Eh, nos acompaña también Berna Gómez. Ella es profesora de segunda enseñanza, tesorera de la APS en Cartago, secretaria de la Asociación Pro Hospital de Cartago y la presidenta del Frente Amplio en Cartago. Y también Yolanda Bertosi. Yolanda Bertosi fue la primera defensora de los derechos de la mujer, instancia que luego se convirtió en lo que es actualmente la Defensoría de la Mujer, de la Defensoría de los Habitantes. También es activista del Foro de Occidente y, e integra el Comité Jurídico contra el Pago de la Indemnización a la empresa OAS, que es la que iba a construir la carretera a San Ramón. Bueno, muchas gracias eh, Yolanda, Berna y... Marlene, por estar aquí con nosotras en Miradas Políticas, invitadas de lujo, como siempre tenemos aquí, ¿verdad? Pero bueno, les vamos a dar un breve espacio a cada una, quien quiera comenzar, para que nos diga cuál es la propuesta que tienen para llegar a la Asamblea Legislativa, cuál es el mensaje que le están dando a la población para que voten por ustedes, si yo la... Bueno, muy buenas noches para todas las queridas y estimadas compañeras noches, y las personas que nos están escuchando y mirando en esta noche. Eh, yo estoy integrándome y naciendo a la vida partidista y tengo que decirlo porque muchos años de ser luchadora social nunca me había dado por integrarme a una lucha partidaria. Sin embargo, después de estar en las calles luchando un año completo, completo, eh, para que no se hiciera esta onerosa concesión y dañina concesión, eh, pues un grupo de compañeros me invitó y tuve a bien participar, porque realmente eh, los partidos políticos son, han sido y siguen siendo estructuras patriarcales. Perdón, Yolanda, no dije que usted es del Partido Patria Nueva. Ah muy bien uh -huh. si sí, viene rojo y verde patria nueva es rojo y verde como nos invi invisibilizan en muchas partes dije pues me voy a poner la bandera para que la gente sepa que somos rojo con verde bueno pues decía entonces que después de esta lucha dije sí sí voy a aceptar porque llegando a la asamblea legislativa creo que mi primera bandera va a ser exactamente trabajar y pelear lo que haya que pelear para que esta ley nefasta ley de concesiones sea eh, desaparecida se ha desaparecido. No hay otra manera como decirlo. Es nefasta. Hoy tuvimos vecinas de Alajuela seis horas al sol porque tuvimos que cerrar la calle diagonal a los tribunales de Alajuela porque hay una empresa concesionaria haciendo la obra pública en la ciudad de Alajuela. Es decir, podemos hablar desde autopistas hasta trabajos sencillos y pequeños. Todo pasa por las concesiones y las concesiones, este. Son dañinas, no puedo decirlo después de, tanto, eh, de tanta lucha en esto, ¿verdad? Y lo otro, que para mí sería muy importante, es realmente incentivar una banca de desarrollo para los sectores femeninos, de mujeres, de juventud y de agricultores. Creo que la banca de desarrollo en este momento no está llegando a, la, a las personas que lo necesitan. Si nos hemos empobrecido como nunca en 26 años, ¿quiénes son los sectores más golpeados? Las mujeres, la juventud y los agricultores. Entonces creemos, y yo creo que, que en eso si llegamos las compañeras vamos a estar muy de acuerdo, en que la banca de desarrollo hay que darle un giro de 100 grados para que llegue donde las personas la necesitan, que debe, debe estar. De acuerdo, 25, 11, 15, 15, para sus eh, preguntas o comentarios breves sobre nuestro tema de hoy. Estamos conversando con tres mujeres candidatas a diputadas: una por Alajuela, Yolanda Bertosi, patria, de Patria Nueva, eh, Berna Gómez, de Frente Amplio, por Cartago, y Marlene Madrigal, Partido Acción Ciudadana, por Heredia. Berna, tiene la palabra. Muy buenas noches, muy orgullosa, muy contenta de estar aquí compartiendo con luchadoras sociales. Eso es muy grato, verdaderamente, porque las tres hemos compartido experiencias en la calle, con los trabajadores, con el pueblo, y eso nos da más credibilidad todavía. Yo, como candidata a diputada, quiero decirles que en principio vamos, vamos a unirnos como partido Frente Amplio a darle seguimiento a las 100 propuestas, a los 100 proyectos que ya están en la Asamblea Legislativa que favorecen al pueblo, que voy a trabajar muy fuerte por la defensa del agua como un derecho humano tal cual debe ser, ¿verdad?, que voy a luchar muchísimo por eliminar en mi provincia algunas franjas de kilómetros, de kilómetros, de kilómetros de pobreza que existen, que existen alrededor del río Reventado, ¿verdad? Son franjas de pobreza olvidadas completamente por uno y uno y otro gobierno, por lo mismo que siempre, los diques, exactamente, donde viven muchos de mis estudiantes y sé cómo viven y bajo las condiciones que viven. También quiero decirles que desde mi, desde mi trabajo en la Asamblea voy a luchar muchísimo por la defensa de los agricultores y agricultoras. He estado muy cerca de ellos y de ellas y conozco verdaderamente las situaciones que viven de, de extrema desesperación precisamente porque no hay recursos para enfrentarse a estos, a estos niveles de, de precios, ¿verdad? He estado muy cerca de la gente que se ha retirado de la agricultura y me da tanta pena, están trabajando como... como como agentes de seguridad privada han, han vendido sus parcelas, no pueden enfrentarse ya a, estos, hasta, a este nivel de, de precios, ¿verdad? También quiero decirles que, que creo profundamente que los seres humanos tenemos derecho a una vivienda digna y que desde mi posición en la Asamblea Legislativa voy a luchar muchísimo porque mis mis vecinos y vecinas y mis, mis conciudadanos de Cartago y a nivel nacional, recuperemos la vivienda digna. Y por eso vamos a trabajar porque el Limbo precisamente sea el ente promotor de vivienda, el, el ente constructor de viviendas dignas para los, para los y las costarricenses. Por otro lado, tenemos el tema del Hospital de Cartago. El tema del Hospital de Cartago quiero contarles, compañeras y estimados... Eh, eh, personas que nos, que nos miran en este momento, el tema del hospital de Cartago es una, es, fue una burla a los cartagineses y fue una bofetada, una lucha social de años de años. En Cartago tenemos un hospital donde la gente muere y muere y muere, por esperas, por esperas, por esperas. Algunos son, son, son de alguna manera caen en la trampa de los doctores, vamos, aquí no los podemos atender, vamos a la medicina privada, tienen que sacar préstamos las personas, tienen que vender sus propiedades incluso para salvarle la vida a un hijo, a un hermano, a una esposa, a un esposo. Y, y, y verdaderamente hay toda una situación, hay 180 problemas en el hospital de Cartago que la Junta de Salud, de los mismos de siempre, no ha querido, no ha querido resolver. Eso es un tema muy importante y definitivamente yo quiero decirles que... Eh, los proyectos que yo plantearía en la asamblea legislativa van a salir del pueblo. Después de reuniones con diferentes sectores, con los microempresarios, con los pequeños empresarios, con los agricultores, de ahí van a salir los proyectos para la asamblea legislativa. Bien. Amplia agenda tiene. Sí, Marlene. Bueno, muy buenas noches, este realmente agradecerte Marta, este la invitación y qué dicha conocerlas, verdad. Esto es lo que se pone en evidencia realmente en, en lo que en la calle le llama a la gente los partidos pequeños, verdad que realmente este, los partidos minoritarios están conformados de personas que se han visto involucrados mucho en diferentes luchas en defensa de los sectores. Eh, mucha gente incluso a nivel de, de medios de comunicación por lo que hemos leído hace mucha alusión a la falta que hace de emergencia sobre el asunto de poder este, darle la oportunidad al pueblo a elegir los diputados, ¿verdad? Por lo menos de una forma popular. Y yo pienso que definitivamente en algún momento tendrá que llegar a darse, porque efectivamente nosotros somos los que hacemos un ejercicio muy interesante. Hace dos años, cuando nosotros iniciamos las grandes luchas este, en denunciar todo lo que estaba sucediendo dentro del sector agropecuario, ¿verdad? que yo le he dejado recalcado en diferentes este, entrevistas que nos han ido haciendo que cuando yo por lo menos este, conformaba el grupo de, de los plataneros este, uno se sentía muy ofendido al pensar que éramos solamente nosotros los que nos estábamos viendo maltratados verdad cuando realmente este, por medio del despacho de Jorge Gamboa verdad que, que motiva el unificar las fuerzas para salir a defender este, la ley de bienes inmuebles eh, para mí fue increíblemente impactante, verdad, sentirme alrededor de 70 o de 100 este, organizaciones eh, de diferentes cultivos del país y al encontrar que hablábamos el mismo idioma, o sea, teníamos tres temas, verdad, que es comercialización, asistencia técnica y crédito, ¿verdad? que son los tres temas de los cuales a cualquiera de los sectores agropecuarios nos está dando este, el mismo problema el abandono, verdad, aunque es un insulto para el estado cuando se habla de un desmantelamiento de los sectores, este para ellos es insultante, puesto que presentan una serie de informes, verdad, de las que uno sabe que como les he dicho yo es una literatura. Eh, se cansa uno de leer literatura, pero realmente a la hora de los hechos, no. realmente digamos las propuestas, por lo menos en el caso mío, realmente yo tengo un, un, uno de los proyectos más fuertes, verdad, que la, la lucha que hemos venido dando este la reforma del artículo 50 ¿verdad? de la ley de seguridad alimentaria realmente que es una lucha que no se ha acabado eh, no vamos a descansar hasta que este proyecto no 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 se dé por concluido es muy triste ver a los países hermanos como nicaragua y honduras con un proyecto de soberanía y de, y de seguridad alimentaria aprobado y que en costa rica no exista entonces son cosas que uno dice no es un proyecto de que uno puede creer que va a favorecer a una provincia o a una región, realmente es un impacto a nivel nacional. Para mí esta campaña ha sido interesante porque a pesar de que tenemos que tener la tolerancia de salir a la calle y tener que oírle a la gente decirle eh, tirarnos esas puertas y decirnos este, esos políticos sinvergüenzas, vagos, ¿por qué no buscan trabajo? En realidad... Es cuando uno tiene que analizar la posición de la población, esa es la política que les han vendido. Eh, cuando uno saca sus espacios para conversar con las poblaciones y decirles realmente el significado de la palabra política y de poder demostrarles el trabajo que estamos haciendo, es cuando la gente se devuelve como un buen costarricense con respeto, verdad, y casi que prefiere mejor este, de forma silenciosa no sugerir más la palabra. Pero yo lo he disfrutado montones, verdad. Tenemos Casi dos meses este, en la calle, eh, tocando puertas, conversando con la gente. Y yo les digo a toda la gente, para mí esta ha sido una experiencia muy linda. Sí, vamos a conversar un poco más adelante de eso. Este, bueno, 25-11-15-15 para sus preguntas o comentarios a estas tres candidatas a diputadas, que ojalá sean diputadas, ¿verdad? Este, volvemos después de la siguiente pausa. Seguimos conversando con Malene Madrigal, candidata a diputada por el Partido Acción Ciudadana, segundo lugar por Heredia, Berna Gómez, candidata a diputada por el Partido Frente Amplio Cartago, y Yolanda Bertosi, candidata a diputada por Alajuela de Patria Nueva, ambas en segundo lugar, ¿verdad? ¿Qué mm -hmm. significa estar en segundo lugar? Hay un hombre que está encabezando esa, esa papeleta. ¿Qué significa eso? Es muy fácil la respuesta, los partidos políticos siguen siendo patriarcales. Eh, y es parte de la lucha. Yo le decía a una compañera antes de llegar aquí, bueno, y estamos en segundo lugar porque hay una ley, con todo el perdón de, de mis copartidarios, ¿verdad? Porque tal vez yo no estaría en segundo lugar. Sí, sin y ley. En no esto, ahí. esto hay que ser muy claros, ¿verdad? Uh -huh. eh, sí. Hay partidos pequeños que tienen una, una persona, tal vez una mujer encabezando una provincia, pero el resto, la mayoría son hombres. Es decir, podemos tener una ley y entonces... Y lo digo con conocimiento de causa, porque siempre recuerdo hace 20 años, cuando estrenamos la Ley de Igualdad Real, que mandábamos unas tímidas cartitas a los partidos políticos, porque ya la Ley de Igualdad Real empezaba a prever la paridad. ¿Verdad? Los partidos. Y los partidos ni se dignaban contestar las cartitas, ¿verdad? Luego todo el movimiento mujeres se evolucionó y se hizo un cambio de legislación. Pero si ese cambio no estuviera, yo creo que tal vez no estaríamos estas tres candidatas en segundo lugar, ¿verdad? Con ningún, todo el respeto a los partidos. Cuatro, ¿verdad? Vamos un poco a preguntas porque están entrando como bastante. Dice Gerardo de Cartago: felicitamos a las señoras por hablar de la banca de desarrollo. Desde que privatizaron los bancos, se perdió. Vamos a ver, una primera pregunta. ¿Qué piensan de las demás privatizaciones? ¿Qué? Hay mucho aquí. ¿Qué piensan de los resultados del TLC? ¿Y qué piensan del Instituto de Infraestructura que sirva para hacer todas las obras que nos hacen falta? ¿Qué quieren contestar? Vean que es bastante. Vamos, ah, bastante, sí. Bueno, el tema de las privatizaciones, pues definitivamente ha sido de lo más nefasto que hemos vivido en Costa Rica, ¿verdad? Hemos. Tenemos 30 años de estar perdiendo este país aproximadamente. Y nos, por lo menos nosotros no estamos en contra de la empresa privada, pero sí en el manejo que se ha dado con las privatizaciones, ¿verdad? Y con esta ley de concesiones, que la misma ley dice que el Estado no tiene por qué fiscalizar las obras. Lo dice la misma ley, ¿verdad? Entonces, definitivamente podría darse algún tipo de privatización, pero en Costa Rica, desgraciadamente lo que ha, lo que lo que prevalece es que no hay fiscalización de nada, ¿verdad? Entonces se privatiza, no se fiscaliza. Desgraciadamente hemos venido perdiendo mon, muchas instituciones. Por ejemplo, teníamos dos fábricas de cemento. Teníamos en Cartago una fábrica de cemento. Se vendió, ¿cómo es posible? Y nos da tanta pena pensar que hoy podríamos estar construyendo nuestras propias carreteras de cemento y no tenemos fábrica de cemento. Las, las vendieron las dos. Entonces este tema es Aparte que es muy doloroso porque es precisamente sentir que de verdad estamos perdiendo nuestro país. Es un, es un tema que hay que poner en la mesa y que definitivamente hay que enfrentarlo, ¿verdad? ¿Qué piensan del Instituto de Infraestructura que sirve para hacer todas las obras que nos hacen falta? Bueno, yo por lo menos pienso que el temor de uno es seguir construyendo este, estructuras, ¿verdad? De las que uno no sabe si se van a seguir pasando lo que está pasando, que es toparse, ¿verdad? Se topan, todo se topa. Este, Marta, yo por lo menos sí quiero decir brevemente algo de lo que yo, este, durante este recorrido he observado. Yo siento que Costa Rica es una población de la que incluso muchos de los costarricenses, la verdad es que yo creo que ni entienden cuando fueron a votar por el sí al TLC. La gente, eh, eh, tenemos a una población, este... Muy, muy poco interesada en leer, muy poco interesada en informarse, porque la privatización es un asunto, digamos que es cierto, ahorita tenemos la situación de los bancos, pero ahorita tenemos proyectos en la Asamblea Legislativa mucho más graves como el proyecto del agua. Este, la privatización del agua para nosotros es preocupante. Uh -huh. Incluso cuando hemos promulgado este, este tipo de, de intervenciones, ha habido gente que nos ha gritado en la calle y dice, no, eso es politiquería, todavía la gente se deja decir que lo que estamos uh -huh. diciendo es algo y no, no está ajustado a una lectura. Este, entonces yo pienso que en eso, eh, si todavía es algo de lo que ya no pasó, sino que está por suceder, pareciera como que a la población tampoco le está interesando, es lo que dijo la compañera. O sea, cada día se aceleran más los procesos de ver cómo estamos vendiendo a Costa Rica. Bueno, vamos Podría, a tener que hacer respuestas cortas porque sí, aquí son pues, muchas preguntas, ¿verdad? ¿Cuáles serían los proyectos pendientes de este gobierno que ustedes pueden retomar? Bueno, yo brevemente, todo el mundo tiene claro que en la parte del agro, digamos, la defensa de nosotros, ¿verdad? Uh -huh. Hasta la aprobación del artículo 50, y quiero aclararle rápidamente a la población, ¿verdad? Nosotros necesitamos que el principio de soberanía pueda ser intervenido dentro de la ley de seguridad uh -huh. alimentaria para que el Estado se vea la obligación, primero, de comprar el producto al productor costarricense y luego ver el faltante y traerlo uh -huh. desde afuera, uh -huh. no hacerlo uh -huh. al revés como lo están haciendo en este momento. Uh -huh. El la tema sí, del yo, yo el quisiera, agua. Yo quisiera, perdón, no referirme no tan, brevemente sí. a una preguntita uh -huh. que no tocamos, ¿verdad? Sobre el TLC, que uh -huh. sigue... Siendo uh -huh. historia y agenda sí. pendiente. Yo dudo si el TLC realmente lo perdimos, ¿verdad? Las personas que estábamos con el no al TLC. El TLC fue una manipulación mediática que se dio y, y no sé. Yo ahora lo pongo en teleduda que lo hayamos perdido. Toda esa campaña del miedo que se dio llevó a este país al desastre en que estamos viviendo. 26 años con los peores índices de desarrollo humano y con la pobreza eh, en lo mejor, en lo mejor del desarrollo de la pobreza, si cabe el término decirlo. Entonces, ¿qué fue la ganancia del TLC? Fue una manipulación de esa pequeña oligarquía que todavía no sigue gobernando y que acomodó hasta todo el aparato legal para que el TLC fuera posible todo el aparato legal fue cambiado. Como ahorita están cambiando y han cambiado las normas electorales para esta, esta elección del 2 de febrero, así. El aparato jurídico, la clase dominante, lo está acomodando para que todo sea factible. 25, 11, 15, 15, para sus preguntas y comentarios. Estamos conversando con tres candidatas a diputadas. Eh, Yolanda Bertozzi, Patria Nueva por Heredia, Berna Gómez, Frente Amplio por... Perdón, por Alajuela. Alajuela. Eh, Berna Gómez, Frente Amplio por Cartago y Malene Madrigal, pac por heredia, para que sepan con quién están, ¿verdad? Sí, no bueno, ¿te quería decir algo? Sí, el tema del agua. O sea, el tema del agua es un tema fundamental, el proyecto de declarar el agua como un derecho de los seres humanos costarricenses, un tema que lo han ido postergando, postergando, y ya sabemos quiénes son, ¿verdad? Sobre todo la gente del movimiento libertario, que hay que hablarlo claramente, ¿verdad? Han ido postergando el tema, pero este es un tema que este gobierno debería dejar ya resuelto. El agua es un derecho humano. El agua es nuestra, es de los costarricenses, y con este proceso privatizador, definitivamente podríamos, podríamos llegar al momento en que definitivamente las nacientes de agua no nos pertenecen. ¿Qué es privatizar el agua? Tal vez la gente no está entendiendo, tal vez solo piensa que es la botellita plástica, ¿verdad? Claro, bueno, privatizar el agua es muchas cosas. Privatizar el agua va desde comprar los terrenos donde están las nacientes, ¿verdad? Que es lo que está sucediendo ahorita hasta precisamente embotellar todo eso y vendernos, ¿verdad? Vendernos el producto. Ustedes saben que el agua es más cara que la leche. Bueno, que la leche de 600 colones la caja, ¿verdad? Que, que nos venden en Costa Rica el agua. Hay botellas de agua súper finas que son mucho más caras que las leches. Y por otro lado hay grandes eh, eh, empresas extranjeras. Y además turis, de, del turismo extranjero que están comprando las zonas donde están las nacientes de agua, que es lo más delicado y es lo álgido de Costa Rica, ¿verdad? Tenemos muchísimas nacientes de agua y es precisamente lo que hay que cuidar. Dice aquí, ya estaba como para doña Marlene. Gerardo de Cartago dice, doña Nelena Chacón no desentona en el PAC, ella estaba a favor de TLC incluso cuando algunos de liberación no lo estaban. Ahora está en el PAC y nosotros no queríamos el TLC. No esa es una contradicción. <laughs> Mira, ese tema, por lo menos las veces que le han hecho uno esa pregunta, bueno, a mí me gustaría que más bien, este, de verdad que doña María Elena debería de, 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 de hacer, no sé, buscar un medio de comunicación donde hacer las aclaraciones y como ser humano, si tendrá que pedirle una disculpa a Costa Rica o no lo sé, ¿verdad? Yo siempre he creído que es un tema muy de ella. Eh, me, me llama la atención porque pareciera como que es el ombligo del Partido de Acción Ciudadana, ¿verdad? Pero ¿por qué no tocan otros ombligos más interesantes, ¿verdad? Como el estudio que le hicimos a todos los diputados de Liberación Nacional, en donde el que no es monje es Araya, ¿verdad? Y entonces este uno dice, ¿será que don Johnny metió a tanta familia a ser diputados, ¿verdad? O sea, hay cosas de las que yo siento que es más grave. Yo por lo menos he salido ya a hacer este casa a casa con doña María Elena y María la verdad Elena. es que me, me, Elena, me ha parecido interesante porque este, incluso ella cuenta algunas situaciones ¿verdad? de las que ella ha vivido como ser humano y, y de las que yo pienso que si hoy ella tiene una oportunidad de reivindicar, no sé, algo, de ahí este, somos humanos y en cualquier momento nos podemos equivocar. Dice Victoria de San José, felicitar a las cuatro mujeres por ser tan valientes, y eso, esto incluye a yo, ¿verdad? y sí, hacer un llamado bueno. a la gente de Cartago para que voten por esta aspirante diputada del Frente Amplio, tan buena que está a la par del pueblo. Félix dice, sí. muy acertados los comentarios de las mujeres presentes, las mujeres no deben ser apartadas de la política solo porque la presidenta ha sido muy arrogante e incompetente. Hay muchos hombres que las apoyamos. Bueno, buenos comentarios. Alicia de Cartago también dice, soy persona adulta mayor. Cada día somos más y no calificamos para un préstamo. Es terrible porque necesitamos calidad de vida, por ejemplo, para hacer arreglos, arreglos a la casa. ¿Qué solución nos darían? Bueno, en el Frente Amplio ya hay una ley que ya está en la Asamblea Legislativa precisamente que es para incentivar a las, no solo a las empresas, sino también a, las, a la banca estatal, incentivar, ¿verdad? A la banca estatal para que se genere posibilidad de préstamo y superación a la gente joven. Y a la gente que llega a una edad, sobre todo mujeres, una edad que te digo yo como 45, 50 años, ya los hijos crecieron, ya, ya no hay que hacer comida, ya no hay que tener la casa lista, muchas cosas, ¿verdad? Que, que son, que nos han... Han hecho ver que nuestro papel y las mujeres llegan a una situación en que dicen estoy enferma necesito trabajar necesito además desarrollarme desenvolverme necesito crecer como mujer como persona y resulta que esa mujer a esa edad no tiene posibilidad en ningún en ningún lado ni bancos ni empresas ni trabajo y nadie la contrata ¿verdad? Eh, nosotros en Patria Nueva hemos pensado que se tiene cuando yo decía hace un rato que esa banca de desarrollo llegue a ser una banca de desarrollo, tiene que haber un capítulo de préstamos para mujeres donde se hagan con pólizas del Instituto Nacional de Seguros en caso eventual de que no pudieran pagar. Es decir, las personas tienen que tener acceso real a los créditos, principalmente las personas adultas mayores. Y ahí tiene que entrar las políticas de un Estado solidario, que es precisamente lo que este Estado de, de Derecho, que todavía lo decimos verbalmente, que es un Estado de Derecho, debilitándose cada día más, ha olvidado. Ha olvidado a los sectores que no tienen acceso a un crédito formal en la banca estatal o en la banca privada. Esos sectores hay que beneficiarlos mediante pólizas de LINS. Vieran que se nos acabó el tiempo, pero voy a leer rápidamente por la gente que, ¿verdad? Dice, tengo glaucoma y hace cinco años casi, casi quedó ciega y me atendió un optometrista. Me preguntó qué ganaba y en qué trabajaba. No le contesté, me dijo que regresara al día siguiente. El doctor Fishman del Hospital de Cartago nos atendió muy mal. También hay muchísima injusticia sal sal con salarios por debajo de lo que se necesita para vivir. Estoy desilusionada con mi país. Hay mucha injusticia so social y voy a votar por Frente Amplio. En realidad a los ticos sí les interesa la situación. Gerardo de Cartago dice, la señora que es agricultora dijo la verdad, el Consejo Nacional de Producción está por cerrarlo, hay que hacer algo con eso. Okay. Otro de Cartago dice, Rafael, sobre los temas que están comentando es muy superficial, deben profundizar. Por ejemplo, ¿quiénes están detrás de la privatización del agua? Como el señor Villanueva. No desperdicien este espacio, sean más contundentes. Y otro, Sergio dice: uh -huh. ¿Por qué se lanzaron a las calles para el TLC con Estados Unidos, pero no lo han hecho contra otros, con otros países? Entonces, ¿por qué los otros no? Vieran que no nos va a dar chance no. de que respondan. Yo les agradezco su participación, les deseo mucha suerte, espero que sigan luchando y que ojalá lleguen a la Asamblea Legislativa. Uh -huh. Muchas, gracias. Muchas gracias. gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.